Llegamos a viernes, estamos a un día de la conferencia, todo en positivo, sumamente felices. ¿Cómo estás, Berta? Feliz, 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 porque mañana estaremos celebrando con todas esas mujeres bellísimas, donde vamos a compartir nuestras experiencias y cosas que nos han ayudado a enriquecernos. Además de nosotras dos, estarán tres mujeres extraordinarias, cada una especialista en su tema. Ustedes vayan ya conmigo a comprar su boleto. Recuerden que quedan poquitas tickets. Ya ayer hicimos un conteo. Aprovechen todavía. Estamos felices porque vamos a tener casa llena y queremos compartir nuestra experiencia. Hoy está con nosotros Nadia Abado, quien es instructora de yoga. También se encuentra con nosotras Elaine Miranda, asesora financiera, y Nidia Báez, quien es nutricionista y está, bueno, también va a ser parte de la conferencia Todo en Positivo, que será mañana sábado a las 8 de la mañana en el Hotel Holiday Inn. Para todas las personas que nos van a acompañar, hemos estado a lo largo de toda la semana abordando ciertos temas que vamos a compartir, y qué bueno que están acá, muchachas, y gracias nuevamente. Y hoy queremos conocer más acerca de tu exposición, Elaine, los reales, esos reales que necesitamos todos. Sí, bueno, yo tengo 4 años y medio dedicándome a las finanzas personales. He dado muchas charlas, muchos talleres, tengo un blog en el que he escrito más de 450 artículos. Wow. Y bueno, mis amigos a veces me molestan y me dicen, es que si al final el negocio no se te da, digamos lo de las finanzas personales, te podrías dedicar a chantajear a la gente. ¿Por qué? Le digo yo. Entonces me dice, porque es que tanta gente te escribe y te cuenta todos sus desastres financieros que fácilmente podría pedir eso. Y yo, pues tienen razón. Pero realmente es que el dinero es un asunto que no debería ser complicado, pero que complica toda nuestra vida. Es un tema que lo hemos considerado durante muchísimos años tabú, y no, normalmente no se habla en la casa. Cuando nosotros escuchamos en los hogares hablar de dinero, normalmente es porque no hay, es porque hay deuda, es porque te están llamando. Entonces, aunque no nos demos cuenta, desde chiquitos nos vamos criando con una pésima relación con el dinero. Luego pensamos que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que la gente que tiene dinero es porque alguna furia tuvo que haber hecho para tener plata. No hay manera en que ese dinero sea limpio. Eras en mi pueblo, ¿viste? Miran a alguien construyendo una casa y lo primero que dicen es como, saber en qué negocios anda esa persona. Pero en realidad, es cierto, tenemos como un cierto estigma con el tema del dinero. Es más, decir que uno quiere tener dinero es malo. O sea, sos malo, está mal visto, pero la verdad que entre más recursos uno tiene, puede hacer muchísimas cosas. Y obviamente, pues, que es el dinero acompañado de una actitud bondadosa, ¿verdad? Hacia el prójimo. Así es, y es que al final el dinero no es tener dinero por acumular dinero. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Rico McPato? Sí. Entonces, ¿se acuerdan que él tenía 3 sobrinos, que era súper pinche, y que él tenía una bóveda llena de monedas y se tiraba a la boda y nadaba en las monedas de oro? Nadie quiere tener dinero simplemente para hacer eso, eso es irreal. La gente quiere tener dinero porque quiere hacer otras cosas, y es que el dinero toca cada aspecto de tu vida. Entonces, por ejemplo, si vos querés tener una buena alimentación, pues eso cuesta plata. Sí. Si vos querés tener de alguna manera una vida en paz, o querés practicar yoga, o querés, yo estoy clara que lo puedo hacer de gratis, pero también cuesta plata. Hay gente que me dice, es que para mí lo más importante son mis hijos o es mi hogar. Me parece maravilloso, pero si vos lo que querés, por ejemplo, es la mejor educación para tus hijos, pues esa mejor educación también te va a costar dinero. Entonces, de lo que se trata es de agarrar el dinero y convertirlo en una herramienta, en un aliado que te ayude y que te traiga felicidad a largo plazo. No que se convierta en un enemigo, en un estigma, en algo que nunca hay, en algo que te genera problemas, que te trae deudas, sino todo lo contrario. Y yo más o menos de eso les voy a estar hablando, precisamente de cómo alcanzar la independencia financiera. Y bueno, cuando nos dirigimos a las mujeres, también es como todo un mundo aparte. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, yo quiero preguntarle a mis queridas amigas, ¿cómo anda su situación financiera? ¿Cómo andan esas deudas? Porque si yo les contara, no, como no, yo lo admito, yo tengo deuda estudiantil, y en un país como Nicaragua, acceder a un préstamo estudiantil es difícil y es carísimo. Afortunadamente, gracias al banco que me hizo ese préstamo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con ese tema, sí.